aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola: «¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: «Alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido». Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿O qué mujer que tiene 10 monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: «Alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido». Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola de la oveja perdida o de la moneda perdida, cualquiera de estas dos parábolas que nos narra el Evangelio de hoy, nos llenan de esperanza. Porque somos todos nosotros la oveja perdida. Y el Señor ha salido en nuestra búsqueda. Salió en búsqueda del ser humano cuando se hizo hombre para salvarnos. Su salvación nos llegó con su enseñanza y nos llegó con su sangre derramada y nos llegó con su resurrección. El Señor es el buen pastor que siempre está buscando a la oveja perdida. Es una gran alegría para nosotros pecadores. No sé por qué los fariseos se sentían tan molestos cuando Jesús comía con, dice el Evangelio, que con todos los publicanos y pecadores. ¿Por qué se sentirían molestos? Se ve que quizá ellos no se consideraban pecadores, pero cuando sabes que eres un pecador y empiezas la misa diciendo: «Señor, ten piedad», pues no solamente no te molesta que el Señor haya venido a buscar a los pecadores, sino que te alegra muchísimo. ¿Pero qué es lo que hace Jesús, el buen pastor, cuando sale en busca de la oveja perdida? No le dice a la oveja perdida: «Ánimo, sigue perdida. Incluso vete un poco más allá todavía, que todavía no te has alejado lo suficiente del rebaño. Hala, márchate un poquito más. Mira, allí ahí hay más peligros. Vete para allá, vete para allá». No le dice eso. Lo que hace es cargar sobre sus hombros con la oveja perdida y llevarla al rebaño. Y dice Jesús que en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta. No dice que habrá en el cielo muchísima alegría, están felices, uy, los ángeles están de fiesta porque hay pecadores. No, no dice eso. Dice que por un pecador que se convierta. ¿El Señor busca nuestra conversión? ¿El Señor no ha venido a instalarnos en el pecado? ¿Ya estábamos instalados en el pecado? ¿Ha venido a ayudarnos para que encontremos el camino de la salvación en la tierra y en el cielo? Quiero añadir otra cosa. Hay algo que me produce malestar y tristeza. Cada vez que un sacerdote, y me pongo como un caso, y no soy el único, dice que es necesaria la conversión y que la misericordia de Dios está en el perdón, no en dejarte en el pecado o decirte que el pecado no es pecado. Cada vez que digo eso, y otros sacerdotes también dicen lo mismo, siempre hay alguien que opina: «Ya está atacando al Papa Francisco». Me quedo sorprendido y aterrado. Pero bueno, hablar de que es necesaria la conversión es atacar al Papa. ¿Pero qué piensan esas personas? ¿Qué es el Papa? ¿El gran aliado de los pecadores? ¿El gran defensor del pecado? El Papa, vicario de Cristo, primero no puede estar ningún Papa en contra de Cristo, para empezar. Dejaría de ser Papa, dejaría de ser vicario de Cristo. Pero el Papa
nos habla continuamente de la misericordia. Como hizo San Juan Pablo II, hay que recordar aquella encíclica Dives in Misericordia, rico en misericordia, pero ¿cómo no van a hablar de la misericordia si son los vicarios de Cristo, el buen pastor? Pero habla de la misericordia no para quedarte en el pecado. ¿Cuándo se ha oído al Papa decir que los pecadores tienen que seguir siendo pecadores y no tienen que convertirse? Yo no lo he oído nunca. ¿Y por qué hay tanta gente que piensa que el Papa es amigo del pecado? ¿Amigo de los pecadores? Por supuesto, como nuestro Señor. Como todos los papas anteriores, amigo de los pecadores para que se conviertan. No para que se queden en el pecado. Y la forma de convertirse empieza por la enseñanza. Y por el buen trato, por la amabilidad. No por el insulto, sino por la amabilidad, pero también por la verdad. San Juan Pablo II decía, la verdad con caridad y la caridad con verdad. La caridad es la verdad. La primera caridad es la verdad. Es el primer acto de caridad que tienes que hacer. Ten caridad con esa persona diciéndole la verdad, pero dile esa verdad con caridad. No la digas con insultos, no se la eches a la cara. Dile la verdad con amor, díselo con amor. Eso es lo que decía San Juan Pablo II. Y yo no he visto que el Papa Francisco diga otra cosa. Repito, ¿por qué motivo cuando digo que el Señor quiere nuestra conversión, ya están diciendo que estoy contra el Papa? ¿Pero por qué? ¿Es que el Papa ha dicho alguna vez que el Señor quiere que estemos en el pecado y que seamos cada día más pecadores? ¿Qué piensan esas personas del Papa Francisco y de lo que enseña? Qué terrible, a ese punto hemos llegado. Nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor. Nos ama y quiere que nos convirtamos. Y ha dado su sangre para nuestra salvación. Y quiere que dejemos el camino del pecado. Y nos dice la verdad con amor. Pero nos dice la verdad. El primer acto de amor es decirnos la verdad. Pero la verdad siempre tiene que ser dicha con amor. Que así sea.